que alabado seas mi Padre. Señor, te hemos despertado, Padre mío, de tan dulce y celestial tu estadía, Señor, donde tú estás en tu santísimo santuario. Señor, de rodillas, inclinados a ti, te pedimos, Padre mío, que venga, Señor, para estar en tu presencia, mi amantísimo Dios. Oh, bendito Padre, tenemos que dar cuenta, Señor, que hemos hecho durante este tiempo que no hemos estado reunidos aquí, Señor, contigo. Pero, Padre, tú nos estás viendo, tú nos estás vigilando con tus hermosos ojos, Señor, y guiando nuestros pasos, Padre mío, porque tú eres el pastor, nuestro Señor Jesucristo, mi amantísimo Dios. Señor, perdónanos, Señor, porque somos seres humanos y siempre a veces estamos cayendo, Señor, en el pecado, pero tú eres un Padre amoroso que nos recuerdas que tú eres nuestro Padre, que debemos obedecer tal tus palabras dichas en tus santas escrituras, Padre mío. Te pedimos, Señor, por las autoridades de este pueblo, amantísimo Dios. Señor, de una manera y de otra, manifiéstate en cada uno de ellos, porque tú eres, Señor, su primer Rey y Dios verdadero. Te pedimos por los enfermos de cada casa, de los hogares, Señor, que los visites y les ocultes, Padre mío, porque tú eres, Señor, el médico eficaz, Padre Santo. Y nosotros de rodillas te pedimos, Señor, que nos toques en los sitios que nos duele, Padre, en la cabecita, en los brazos, en nuestras piernas, en nuestros huesos, Padre, porque somos tuyos, Señor. Somos tu cuerpo, Padre Santo. Danos esa sanación, Señor, para cantarte, para alabarte, para venir, Señor, a estar contigo, mi amante Jesús bendito. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre mío. Amén. Amén. En nombre del Espíritu Santo de profecía, abrimos la palabra de vuestro Dios. Vamos a tener hoy día nuestros estudios. Vamos a tener en el Segundo Testamento. Vamos a tener en Primera de Corintios, en el capítulo 10, dice el versículo 1 hasta el versículo 22. Amonestación contra la idolatría. Dice así la palabra de vuestro Dios. Dice en el capítulo, en el versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Miren, ¿cuándo fue eso que pasaron, estuvieron bajo la nube y pasaron el mar? De Egipto. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir que estuvieron bajo de la... ¿cuándo fue el bautizo primerito que hizo vuestro padre? ¿Cuándo lo hizo? Cuando estuvieron bajo la nube. Bajo de esa nube recibieron el bautizo vuestros padres en aquel tiempo y vuestros hermanos en el tiempo que sacaba de Egipto a los israelitas. Bajo de esa nube estaban en el bautizo. Sigamos escudriñando la palabra de vuestro Dios. Por eso dice, en el versículo 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, cuando estuvieron bajo de esa nube y estuvieron pasando el agua,
estaban sepultados en el agua y la nube estaba arriba. Y estaban siendo bautizados toda esa generación. Hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Mire cómo dice. Así es que no es que se dice que por qué te cambias a otra religión si ya fuiste bautizado dedito, porque te bautizas ahora. Aquellos que se bautizan de deditos porque no conocen las palabras verdaderas y dichas de vuestro Dios. Mire, para que entendamos que eso está en esto, en Primera de Corintios. Y sigue diciendo, sigamos en el versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron ese momento espiritualmente porque estaban pasando, así como nos sepultan ahora bajo del agua, entonces estaban sepultados porque el mar estaba alto, las aguas apartadas y ellos estaban en el centro. Mire cómo dice, y todos bebieron a la misma bebida espiritual. Mire, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Porque nuestra roca es nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca para nosotros. Miren lo que sigue, y sigue diciéndonos en el versículo, si ustedes pueden subrayarlo, este capítulo que es muy importante para nuestra vida espiritual. Dice, en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Mire, por lo cual quedaron postrados en el, ¿dónde? En el desierto. No se agradó Dios porque en el desierto, ¿qué hicieron? Eso vamos a saber. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros de ahora, para ahora, para estos tiempos de ahora, para nosotros, para que no, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó, dice, el pueblo a comer y a beber, y se levantó a juzgar. Dijo, ni forniquemos como algunos de ellos. Fornicación, y cayeron en un día 23,000. ¿Cuándo fue que cayeron? Cuando fornicaron. Cuando Moisés fue a recibir los mandamientos y se quedaron y comenzaron a la idolatría. Y cuando dijo, no, ustedes, le dijo, no merecéis recibir estas tablas escritas, y las tiró, y entonces se abrió los abismos y cayeron y murieron muchos. ¿Han visto alguna vez esa película? Bueno, pues eso es lo que sucedió, hermanos. Eso es lo que sucedió, y por eso dice, nosotros no debemos hacer lo que indica acá para no caer en esa forma. Por eso miren lo que dice. Dice así, mas estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. ¿Ves? Sucedió para ejemplo, para ahora, para estos tiempos, hermanos, para estos tiempos. Cosas malas como ellos lo hicieron. Si hacéis idolatría como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo, dice, a comer y a beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las, ¿por dónde? ¿Perecieron por quién perecieron?
por las serpientes, perecieron por las serpientes. Y en el versículo 10 dice, murmuréis. Alguno no está, está ahí, a veces está en algún sitio que podemos estar así como acá, escuchando la palabra de Dios, no podemos estar murmurando. El murmurar es eso que se hablan de secretito. Eso dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mire, y estas cosas le aconteció, dice, le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿Y amonestar a quién? A nosotros, para estos tiempos de ahora que estamos, hermanos. ¿A quiénes, dice, han alcanzado los fines de qué? De los siglos. ¿Han entendido esta partecita? Miren lo que dice en el versículo 11, ¿eh? Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. ¿Y dónde está escrito, hermanos? ¡Acá! En estas santas escrituras, en estos santos libros, porque en la Biblia, hermanos, tenemos muchos libros. Aquí están los santos libros de nuestro Padre, de sus palabras. Encierra en un solo libro, es verdad, pero están todos los libros proféticos y los libros del Segundo Testamento, de la estadía de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, hermanos, para que vayamos entendiendo las cosas. Por eso, miren, que estén escritas para amonestarnos a nosotros. Que están escritas acá. ¿Eh? ¿Vamos entendiendo, hermanitas? ¿Ya? ¿Y a quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que si ustedes pueden decir ahora, no, ya yo estoy bautizada, no, ya estoy salva. Cuidado, hermanas, cuidado, porque por cualquier cosita, cualquier mentira, cualquier engaño, porque el engañador está pisando, y más ahora, hermana, se preocupa, él no descansa para hacer caer a los escogidos de vuestro Dios. Cuidado con una mentira, cuidado con una envidia, cuidado con un chisme, cuidado, hermana. Ahora ya no entramos en eso. Ya no entramos en las idolatrías. Entonces, por eso dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que no caiga en el pecado, quiere decirnos. Dice, no osas, dice, sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. No nos dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis, ¿qué? Soportar. O sea, hermanas, ¿qué dice vuestro Dios? Va a venir las tentaciones. Como decir, el que bebe, de repente, ahí viene alguien, no es el amigo, otro extraño, y le dice, ven un ratito, ven, le dice, tanto tiempo, no sé, que no nos vemos, que no nos hemos encontrado, ven, solo bríndate esta copita y te vas, así, solo este y te vas. Cuidado, hermanos. Cuidado, ese poquito que aceptaron, no aceptaron de Dios, no aceptaron del amigo que vino de años, aceptaron del mismo Satanás y volvieron a caer. Y el que cayó una vez, cayó de todos los pecados, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado. No está bien dicho esto, hermanos. Esto que les estoy predicando y va a predicar a toda esa iglesia.
desde a donde fuimos, para que entiendan muchos lo que no entienden. Pero ustedes tienen el privilegio de estar escuchándolo. Esta partecita, escuchen lo que lo voy a volver a repetir.